Un saludo para mi hermano Balán González, sé que lo están entrevistando. Es una gran persona, un gran amigo, un hermano. Dígale, cuando estuvimos en el Yacht Club de Paraguay, mi compadre nada como Aquaman. No, no, esa es la que uno siempre recuerda, los momentos más agradables. Contamos con Roberto Martínez, Puchungo y yo. Y nada, cualquier cantidad. Así que un saludo para él y que la pase bonito. ¡Al ángulo! Tenemos a Roberto Martínez. Mira, quiero contar. Él ha escrito precisamente, ha escrito y ha dicho, yo quiero ser el primer voluntario que participe de esta nueva secuencia. ¿A qué edad lo conociste a Robert? Cuéntanos, bueno, con las menores. Bueno, nos enfrentábamos siempre. Yo estaba en Boys, él estaba en la U. Y después pasamos a formar parte, pues, de las selecciones. Antes era infantil, pasaba juvenil y mayores. Sí, hicimos todo eso, muchos años. Él ha querido contar esta anécdota. Y hay dos además. Dos. El otro te lo voy a tener como sorpresa. Pero vamos con... Es improvisado. O sea, ¿se ha hecho donde en la pausa? No. Se ha hecho con previa... se ha pensado esto, se escribió en las redes, si eres amigo del invitado, manda otro. No. Y Roberto Martínez ha mandado el primer video. Vamos a ver. Estoy temblando, compadre. ¡No! No me va a pifiar. Mi querido hermano Andrés Balán González, sé que le están haciendo ahí la nota. Te mando un fuerte abrazo, todo el cariño del mundo. Y nada, quería que le cuentes allá a los muchachos la vez que llegó el Chani Cáceda cuando recién lo contrató la U y llegó sacando fuego en su carro. Te mando un fuerte abrazo, Andrés. Te veo este domingo. Te voy el fin de semana por acá por Chiclayo. Acá te espero. Abrazo, te quiero mucho. Aplausos para Roberto Martínez. Gracias. Carlos Cáceres. A ver, va por ahí. Carlos Cáceres, tío de Carlos del arquero, ¿no? Claro. Sí, Carlito venía de hacer un muy buen año en Guaral, ¿te acuerdas? Bueno. Había destacado, había jugado Copa Libertadores. Y después, pues, la U era el que la acaparaba a todos los mejores. Y Carlos es la contratación de Universitario. Se ha comprado un carrito, ese tiempo estaba de moda los Toyotas y los Nissan, ya creo que no existen. Ya. Qué antiguo que soy, ¿no? No, solo... Pero esos carritos así que parecían colepato. Chani Cáceres a 2 metros, central. Imagínate, pe, compadre. Igual alto como yo. Y los brazos eran más largos que sus piernas. Y estaba manejando, y tú sabes, la puerta de Lolo ahí por Jorge Chávez, todos entramos por ahí. Y recién estaba aprendiendo a manejar, Carlitos. Y todo el mundo, pues, al pendiente, quién va llegando. Era un desfile de carros de moda y todo, y los jugadores, y la gente siempre afuera. Ahí viene tal, ahí viene Chani, por allá la gente empezaba a divisar. Y al vacilón que mete Roberto y todo, como venía con la mano afuera y que le arrastraba. O sea, como que era como el tubo de escape, iba sacando chispas al estar rozando con la pista. ¡Huevito, sale chispas! No, pues Carlito, tremenda persona. El Puma Carranza ha mandado su video. También. ¿Por dónde crees que puede ir lo de Puma? El Puma me vacilaba también de llorón. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Era de los que se acordaba de los tiempos... De la renuncia, de todas las cosas. De los tiempos iniciales. Vamos a ver la... Un saludo para mi hermano Balán González, sé que lo están entrevistando. Es una gran persona, un gran amigo, un hermano. Dígale, cuando estuvimos en el Yacht Club de Paraguay, mi compadre nada como Aquaman. No, no, esa es la que uno siempre recuerda, los momentos más agradables. Contamos con Roberto Martínez, Puchungo y yo. Y nada, cualquier cantidad. Así que un saludo para él y que la pase bonito. ¡Qué grande! ¡Puma! Tremenda persona, Pumita. Sí, esa, la del jazz, fue buenota. ¿Pero qué pasó? Mira, yo soy el único chalaco, creo que no sabe nadar. Sí, esto siempre se vacilaba. Entonces, para mí era uno de mis primeros viajes al extranjero y esas cosas. Mi mamá siempre me decía, sácate foto. Y eso, estábamos ahí, el jazz, la parte de atrás está el laguito, ¿no? Claro. Y todos estos muchachos, pues, han nacido, creo, en el agua. Y estaban ahí en las motos y sacándose fotos, y ahí me veían como
ahí parado ahí. No, ahí nomás, no quiero, decía yo. Me invita a Roberto y me dice, no, yo no me voy a mover. Cualquier cosa yo te saco, yo sé nada. Ya, yo me siento ahí para la foto y ya este con su payasada, así, me mete para ahí. No. O sea, que yo, Robert, por favor, saca, pues, saca. No, que esto, que el otro, que no te va a pasar nada. Entonces ya me trae nuevamente para allá, me saca la foto, pero yo había cobrado los viáticos, los que viáticos, daban en ese tiempo. Yo estaba con mis dos manos acá en el... Bien seguro. Estaba así. Entonces ya me saca la foto. Qué extraordinario. Y estoy así. Y cuando eso, Robert empieza a darle para allá, pero yo por seguro no saco la mano de acá. Cuando lo hace así, ¡brum! Él se va para acá y yo me voy de frente. Igualito, así, igualito. Nada, saca la mano, me gritaba. Me ahogo, pero con mi plato. yo quería salir. ¡Ah, madre, oye! ¡Qué extraordinario! Compadre, nada. Venían y traían la moto para ayudarme. Y yo me trepaba y en vez de salir, hundía la moto, hundía la desesperación. Qué horrible. Vino el tipo que rentaba los yates y todo, y me sacan a la orilla. Y ahí recién empiezan a preguntarme, oye, pero si te has caído, no sacas las manos, que con las manos vas a flotar. Y entonces después empiezo a sacar las monedas, los billetes estaban todos mojaditos. ¿Cómo voy a sacar? Se va a perder el billete. Me vieras a mí, yo uno por uno estirando ahí en la sombrita, tirado así en la arena. Me caía agua por aquí. Te ibas a morir ahogado, pero agarraba su plato. Pero no misio. Claro. Siguen llegando, aunque no lo creas. Y son cosas espontáneas. Esto no es de la tarde, esto es de ahorita. Siguen llegando los amigos, porque es la secuencia. Si eres amigo del invitado, mándanos tu anécdota. Siguen llegando los amigos que se presentan y dicen, yo quiero contar una anécdota. Y en este caso... ¿Quién cree? Dile más bien que manden billetes. Hay que hacer el teletón. Deberían yapear. El amigo del invitado manda plata. Ay, buena secuencia. Bueno, en este caso, Puchungo. Puchungo. No, ya te maleado. Este viene con cuchillo. Puchungo se ha aparecido. Va a hablar. No sé, Puchungo, no sé dónde ha estado, pero ha mandado su video y ha aterrizado justo. Acaba de llegar y se ha enterado que estás aquí y ha mandado su video para participar. No, ese es maleado. Agárrense. Vamos a verlo. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora, estoy recién llegando de viaje, pero sé que tienen un gran invitado ahí, como es mi hermano Andrés Balán González. Solo les pido que cuente la historia de los chanchitos cuando pensaba que era rompemuelles y cómo terminó la historia de los chanchos después de un clásico. Un fuerte abrazo, bendiciones. Grande. Flaco extraordinario. Todos los defensores de los animales me van a meter preso. No. Chacho. Me acuerdo que estaba aprendiendo recién a manejar el carro y nosotros entrenábamos allá en Campo Mar. Todos los días teníamos que ir para allá. Entonces, Puchungo siempre me llevaba, pero se molestaba. Ya, compadre, tienes que soltarte, es la única forma que aprendas. Entonces, yo cuando aprendes a manejar carro, tiene que ser en el día, ¿no? Mayormente entran los nervios. Y manejábamos rápido para que no nos agarren la noche porque no sabía. Entonces, en esa carretera siempre pasan esos camiones, todo eso. Puchungo estaba adelante, venía un camión delante de Puchungo y yo estaba atrás de Puchungo así. Así era, ¿sí? Entonces, yo veía a lo lejos que un camión iba botando, se le iban cayendo cosas. No, se iban cayendo cosas. Que huevón de mierda decía así. Puchungo zigzagueaba, pero yo recién estaba aprendiendo a manejar. Claro, tú que ibas a hacer, claro. ¿Dónde vas a zigzaguear, no? Cada vez que mi compadre zigzagueaba, yo pisaba. Yo zigzagueaba y pisaba. Y dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que llegamos a un lugar y mi compadre, oh, compadre, ¿viste los chanchitos que venían cayendo? ¡Ah! Eran chanchitos, le digo. No pensaba que eran piedras, que eran cosas que... No, me dice, pucha madre. Ya, caballero, compadre. Entonces ahí empecé a agarrar un poquito de cariño por los chanchos. Que un día en un clásico sacan a un chancho disfrazado de... En esos tiempos, pues, las dos hinchadas se querían burlar y eso. Y sacaron un chancho vestido con la camiseta de la U. Y Alianza, el tiempo que Alianza no campeonaba y la U saca una quinceañera por ahí. Y pues entonces estaba el chancho ahí en el estadio, ya habíamos jugado, ganó la U. Y todo el mundo se va, y yo había hecho el gol, entonces, ¿sabes?
como figura, esperas al último, ¿no? Levanto, te queda. Y me encuentro con el chancho al final. Ahí. Estaba solito en el estadio. No lo podía dejar, había que adoptarlo, ¿no? Así que lo levanté y me lo llevé. ¿En serio? Me lo llevé y de ahí me puse. Por eso que vacila que cuente de los chanchos, de dónde me nace el cariño por los chanchos. Y a raíz de ese chancho, pues, pongo una chanchería y me empieza a ir bien. De un chancho se suman 200 y cosas. Así es la historia de los chanchos. ¿Pusiste? El gran Suksuk ha mandado también. ¡Caramba! Su saludo y su anécdota, así que vamos a escuchar. Uy, cuando le rompí la nariz. Alan, ¿te acordás de las guerras, de las batallas campales que tuvimos en la sierra? Juan Cayo, creo que era Cerro del Pasco también. Y bueno, y después me acuerdo bastante de la gran pelea que tuvimos ahí en Arequipa. Los dirigentes, bueno, cometieron el error de concentrar a los dos equipos más importantes del país ahí en el mismo hotel, y en la cancha se generó una bronca. Creo que tú lo iniciaste, pero la bronca siguió en el hotel. Así que creo que si hoy en día se dan esas cosas, el VAR seguramente hace que se juegue el partido de vuelta. ¿Sí o no? Un aplauso para el gran Suksuk. Estaba en su restaurante en Chimbote, ¿no? Sí. Portón. En Nuevo Chimbote. Nuevo Chimbote. Nuevo Chimbote. Sí. ¿Cómo se llama el restaurante? Portón Gaucho. Portón Gaucho. Bien lindo. Y es el buenísimo. Único restaurante que viene con hotel. ¿Ah, sí? Sí. O sea, hay un hotel. Ah, buenísimo. Hotel boutique, le llaman, ¿no? Claro. Cada cuarto tiene un diseño diferente al otro y muy lindo, muy lindo. Para ir, ¿eh? Para ir, pues te va a cobrar, ¿eh? No, claro. El gringo no te suelta, no te deja una. No, no te deja una. Una vez fui a... Bueno, la última vez fui hace... Cuando transmitíamos en Chimbote, parábamos a comer ahí frecuentemente. Pero la última vez llevé un vino que no lo tomamos, ahí se quedó. Mira, o sea que sume un vino. Lo debe estar vendiendo. Una vez salí a comer ahí con Julio César, Luis, cuando era técnico de. Me imagino del Galvez. Del Galvez, claro. Galvez, no. Claro. ¿Y cómo es esto de que concentraron los dos equipos en el mismo hotel? Sí, hicieron un clásico en Arequipa y pues, fue un cuadrangular. Fue Boys y fue en Muni, creo. Y la final la jugábamos Alianza U. Y estábamos en el mismo hotel, imagínate. Pero siempre fuera del campo hemos tratado de mantener la cordura, no es de pelear. Uh-huh. Pero esa vez escapó. Oye, si viera, hacer una batalla campal dentro del hotel. Al gringo ¿dentro no lo del podía hotel? Sí, no lo podía parar nadie, al gringo. ¿Dónde? No me acuerdo el nombre del hotel, pero había habido bronca en el campo y en el claro, hotel. Tenían que regresar al mismo. Tenían que regresar en al mismo hotel. Se agarró con un argentino ya, Bianchini. Bianchini, un 9 que había venido para Alianza. Pero todos metiendo mano, todos metiendo pie. Y la gente del hotel quería volverse loca. Mira lo que se acordaba el gringo. Una vez yo tengo una anécdota con el gringo. Sí. Había llegado recién Brisic, acá a Perú. Y teníamos que jugar en dos fechas, jugamos el clásico. El profe creía que estaba en España. Y nos manda a ver al rival. Brisic. No. Vaya, oye, si acá nadie va a ver al rival, ¿no? Pero nos manda, no, tienen que ir a ver y esto. Y me voy con el gringo tenía un Mazda 323 chiquito. Compare, pero había jugado Alianza, no sé con quién. Estamos ahí, ya habíamos visto, Alianza le va mal todavía, o empata o perdió. Estamos saliendo, ya nos metimos en el carro, en un carrito, era para dos personas, Suksuk manejaba y yo acostado. Y allá la gente nos divisa. Ahí van esas gallinas, estas son. Oye, compadre, el carrito lo levantaba la gente. ¡Nero, bajate! ¡Y reventalo ese! Yo cuando quería bajar, por allá no pegaba. No, fue una locura. Si no voltearon el carro fue porque, en fin, ese carrito no pasa nada. Y el gringo me dice, allá en el maletero tengo un palo. ¡No! ¡Se coge el palo! ¿Qué vamos a hacer con el palo? Eran 200 personas. La que fue loco, Ateira se acuerda. Me están dañando el carro. Claro. Olvídate. Y no se lo están llevando de suerte el carro. Cada ocurrencia te llega, gringo. Qué o sea, buena. Qué buena. Sí, no, la gente. A mí hay una nota. Dicen un día en un hotel de Miraflores, ustedes salían por la ventana pensando que los estaban aplaudiendo. Oh, ustedes. Hombre. Cuando, sí, buenísimo. Cuando estaba de moda esos magnetos. Esos los chicos, magnetos, ¿no? Claro. Hasta que Puchungo me dice, compadre, mira cuánta gente ha venido a vernos. Ah, yo me acercaba así. No quería que nos vean. Cuando nos damos cuenta, no era para nosotros, eran para los artistas que estaban ahí.
No, Balán se asomaba aplaudiendo. Sí, la gente nos está aplaudiendo. Qué bueno. Eran los magnetos que estaban en el hotel. Sí, cada cosa.